Con este caso tenemos 6 casos confirmados de viruela del mono. El director nacional de epidemiología, Freddy Armijo, confirmó la mañana de este miércoles el 6º caso de la viruela del mono en el país. Se trata de un hombre de 24 años de nacionalidad venezolana que vive en Santa Cruz. Con el propósito de anunciar el 6º caso de viruela del mono. Se trata de una persona que habita en el municipio de Santa Cruz, de nacionalidad venezolana, 24 años de edad, de sexo masculino, no presenta ninguna enfermedad de base. Armijo precisó que el paciente no tiene enfermedad de base y se encuentra en buen estado de salud, además que se encuentra en segunda fase de evolución de la enfermedad y presenta sintomatología clásica, entre estos las erupciones en la piel. Bueno, esta persona se encuentra en la segunda fase de evolución de la enfermedad. Es uno de los casos que presenta una sintomatología clásica. Asimismo, la autoridad indicó que es muy probable que se reporten otros casos debido a que esta enfermedad es altamente contagiosa a través de un contacto estrecho. Puede esperar mayores casos, sí, es muy probable que tengamos otros casos. No olvidemos de que esta es una enfermedad contagiosa. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Realmente que el censo no tiene que ser algo político. El censo no tenemos que llevarlo a los políticos, hablemos técnicamente. Los técnicos del INE van a llegar a la comisión a Santa Cruz, esperemos que ahí la alcaldía, la universidad y la gobernación lleven. Tras el paro de 48 horas en Santa Cruz, el diputado del Movimiento al Socialismo, Ángelo Céspedes, señaló que al gobernador Luis Fernando Camacho no le interesa la realización del censo, y lo que realmente le interesa es generar un nuevo golpe de Estado en el país. El tema de la paz no es circunstancial, no olvidemos que hubo alianza 2019 entre ADECOCA y el Comité Cívico cuando estaba el señor Luis Fernando Camacho. Para gestar un golpe de Estado se necesita crear caos en 2 o 3 departamentos. Ellos lo han querido realizar y, como le digo, para Santa Cruz, para el gobernador, no le interesa el censo, porque sabe que el censo está garantizado en nuestra constitución política del Estado. Yo digo siempre, el mejor camino es el diálogo, las leyes no están hechas en piedra. Pero tiene que haber un diálogo sincero, trabajar, pensemos en Bolivia, no solamente un... Así también indicó que la población cruceña decidió ir a trabajar y no acatar el paro convocado por el Comité Cívico. Para nosotros el camino no tienen que ser los paros cívicos. Hemos visto cómo la población decidió esta vez ir a trabajar y no quedarse a respetar un paro cívico. Invoco nuevamente al gobernador dejar ese libreto de querer desestabilizar a un gobierno legalmente constituido. De Noticias Éxito, Marcos Ramos La Paz.
porque de esta reunión tenemos que formar la comisión técnica que se va a reunir con el INE y el Ministerio de Planificación el día 17. Pero es una reunión donde tenemos que trabajar con el INE no solo un día, sino que seguramente vamos a establecer mesas de trabajo para que en plazo de 2 días analicen los diferentes aspectos que tienen que ver con el CER. De esa manera, el alcalde del municipio de La Paz, Iván Arias, afirmó que la reunión del Comité Interinstitucional Censo por La Paz conformará una comisión técnica para la reunión con el Instituto Nacional de Estadística, fijado para el 17 de este mes. Indicó que en este encuentro pedirán que el INE explique las razones del por qué se debe realizar el proceso censal en 2024. El INE tiene que venir no solo a explicarnos su cronograma, sino a explicarnos por qué tiene ese cronograma. Y en función de lo que le digamos nosotros, decirle también cómo se puede acortar, cómo se puede enriquecer y cómo se puede hacer el proceso. Quiero dejar bien claro eso, porque están dando la idea de que solo vienen a socializar y simplemente se van a sentar, se van a informar, decir, hasta luego, señores, alguna preguntita y sí, irse. No, es un trabajo técnico. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Nos parece que el gobierno está caminando un suicidio político si hace el censo el 2024. Así, Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, considera que el gobierno nacional camina un suicidio político si realiza el Censo Nacional de Población y Vivienda el 2024. A raíz de esta situación, le pide dejar de lado los intereses políticos para pacificar el país. Esto en referencia sobre el paro de 48 horas realizado en Santa Cruz. Y mejor le recomienda a que garantice el proceso censal en 2023. Caso contrario, le advirtió que habrá conflictos. Si el gobierno quiere tener pacificado al país, debería hacer el censo lo antes posible. Caso contrario, vamos a estar hasta el 2024 con este conflicto, amén de que vamos a estar a puertas ya de un proceso electoral. Y sin nuevas circunscripciones, sin pacto fiscal, yo no entiendo cómo el gobierno piensa ganar las elecciones en 2025. Es un camino que lo va a llevar a un suicidio político. Entonces, le pedimos cordura al gobierno, que deje intereses políticos de lado, garantice un censo técnico. Una vez que el 2023 se realiza el censo técnico, ¿quién va a molestar al gobierno? ¿Quién le va a reclamar? Absolutamente nadie. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Ante el pueblo boliviano y ante los ojos de nuestros hermanos y hermanas, no hay esa respuesta, ese respaldo a el gobernador o al comité cívico, en este caso, a su paro de 48 horas. No hay contundencia, no hemos visto aquí. El diputado del Movimiento al Socialismo, Humberto Arispe, señala que ya no existe respuesta por parte de la población cruceña a las convocatorias de paro por parte del comité cívico. Además, indica que el gobernador de Santa Cruz ya no tiene poder de convocatoria. Por supuesto, hoy en día vemos un Santa Cruz, un gobernador solo que quedó al margen de los 8 gobernadores que entraron casi en consenso. Incluso el mismo alcalde de Santa Cruz está de acuerdo con la propuesta del gobierno nacional. Hoy intentar nuevamente a llamar a un 72 horas a un paro indefinido es solamente un capricho del gobernador y del comité cívico y de las logias cruceñas. Asimismo, indicó que Santa Cruz está polarizado por las logias de los grandes empresarios, quienes fueron los únicos que respaldaron este paro. El pueblo no ha respondido. Hoy vemos un Santa Cruz que está polarizada, unos que quieren el paro, por supuesto las logias cruceñas, los empresarios, pero por el otro lado, la gente que trabaja, que vive del día a día, por supuesto, no ha acatado y no ha aceptado. Y en eso hemos visto. Set de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz.
señor Germán Carlos Paño y del señor Teodoro Barrera. En ese entendido, la juez de instrucción en lo penal ha determinado otorgar la detención domiciliaria en favor de los dos imputados. Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó la detención domiciliaria para dos dirigentes cocaleros que fueron aprehendidos durante los enfrentamientos con la policía el lunes en la zona de Villa del Carmen, quienes son procesados por el delito de portación de explosivos. Asimismo, la imposición de dos garantes solventes y la firma del biométrico cada lunes. Asimismo, como una de las medidas, se ha dispuesto la presentación de dos garantes, además de ordenar el arraigo de los dos imputados. Doctora, ¿bajo qué delitos estaban investigados estas personas? Bien, ellos han sido aprehendidos el día lunes al promediar la 1:30 de la tarde en dependencias de la calle 3 de Villa El Carmen, de la ciudad de La Paz, y es en ese entendido que ellos pasan en calidad de aprehendidos tras haberse decepcionado la declaración informativa, y posteriormente, puesto a conocimiento de la autoridad fiscal, él mismo determina la resolución de imputación formal por el supuesto ilícito de la comisión de porte o portación. En el caso del tercer aprehendido, sería un vecino de la zona de Villa Fátima, quien recibió libertad pura y simple, ya que no se le encontró ningún explosivo, informó la abogada Evelyn Cosío. En el caso del tercer aprehendido, se ha dispuesto la libertad pura y simple, toda vez de que al mismo no se lo habría encontrado en posesión de ningún elemento, y así lo ha referido el informe de acción directa. En ese entendido, a este tercer ciudadano solamente se lo ha encontrado en posesión de un encendedor. ¿Este era cocalero, este último? En este tercer imputado hemos tomado conocimiento de que él radica en la ciudad de La Paz, es vecino de la zona de Villa Fátima. Por ese entendido, al no haber existido mayores elementos, se ha determinado que se le dé la libertad pura y simple. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Yo creo que tendrían que ver ese tema, no han quedado de no presentar, entonces obviamente habría que ver cuál ha sido el motivo de la presentación, pero creo que anteriormente han quedado de no hacer la presentación. Tras que en horas de la mañana el ministro de gobierno presentara públicamente a los productores de coca que fueron detenidos el día martes en los conflictos de Adepcoca, la senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, informó que se analizará enviar una petición de informe a esta autoridad para que explique por qué hizo la presentación de estos detenidos. Sí, obviamente nosotros podemos mandar el petición de informe escrito para que nos puedan aclarar aquello. Bueno, han quedado en eso, ¿no? Y obviamente si se queda en aquello se tiene que cumplir. Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, señala que se vulneró los derechos humanos de los productores de coca al presentarlos públicamente. Puesto, ya se ha dicho que el ministro no tenía que exhibir, no hace lo mismo con los que están sindicados por narcotráfico, crimen organizado, ahí sí el gobierno, el ministro les tapa la cara, y ahora a los cocaleros de la coca tradicional, productores de la coca tradicional, a ellos sí los exhibe. Esa es una muestra autoritaria de su poder, es una muestra de venganza política, de venganza pública con la gente que realmente merece respeto y también el respeto a sus derechos humanos. Red de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Tiene que haber una comisión mixta del Parlamento para evitar que vuelva a repetirse este estilo y tipo de represión que no es la que conocemos. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, informó que pedirá que se conforme una comisión mixta para investigar los hechos ocurridos en Adepcoca y la represión policial hacia los productores de coca. Ahora es cuando los diputados de La Paz especialmente tenemos que investigar. Se tiene que hacer una comisión mixta que permita saber el porqué de la represión, el porqué de este uso de material bélico no convencional que realmente ha causado esas heridas a algunos cocaleros, y lo principal en este caso, no puede volver a suceder. Necesitamos generar un espacio de debate y de diálogo. Asimismo, indicó que se debe acabar con la injerencia política por parte del gobierno en este conflicto para evitar más confrontación entre productores de coca de los Yungas. Bueno, en este caso yo creo que el gobierno está actuando de muy mala forma, está actuando donde realmente están protegiendo a la ilegalidad. Este conflicto se debe a que no respetan la norma que ellos mismos han hecho sobre los dos mercados que tiene que haber. Por lo tanto, el intento de injerencia deriva en este conflicto que se les está yendo de las manos. Y Red de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz.
nos han convocado por tercera vez a una mesa de diálogo la Defensoría del Pueblo. Hemos estado presentes a todas las tres convocatorias para demostrar el cúmulo de elementos probatorios de la legalidad y legitimidad que goza esta directiva y también nuestro mercado de ADEPCOCA. El presidente de ADEPCOCA, Arnold Alanes, anunció una marcha para este lunes 15 de agosto con todas sus bases. Señala que estarán con banderas blancas con el objetivo de evitar enfrentamientos y pacificar este conflicto. No, nosotros estamos convocando a la pacificación. La marcha va a empezar desde la tranca de Urujara y pues vamos a concentrarnos en nuestro mercado de ADEPCOCA de Villa del Carmen, ubicado en la calle 1, y va a haber una gran asamblea y ahí vamos a definir y también hacer un pliego petitorio en coordinación con estas tres organizaciones. Asimismo, indicó que su sector está predispuesto a entablar mesas de diálogo para buscar una solución a este conflicto. Siempre vamos a demostrar predisponibilidad, la buena voluntad para entablar mesas de diálogo, porque tenemos elementos suficientes para demostrar la legalidad, la legitimidad, y también tenemos propuestas suficientes para buscar el camino a la solución. Zed de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Tiene que haber una comisión mixta del Parlamento para evitar que vuelva a repetirse este estilo y tipo de represión que no es la que conocemos. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, informó que pedirá que se conforme una comisión mixta para investigar los hechos ocurridos en ADEPCOCA y la represión policial hacia los productores de coca. Ahora es cuando los diputados de La Paz especialmente tenemos que investigar. Se tiene que hacer una comisión mixta que permita saber el porqué de la represión, el porqué de este uso de material bélico no convencional que realmente ha causado esas heridas a algunos cocaleros, y lo principal en este caso, no puede volver a suceder. Necesitamos generar un espacio de debate y de diálogo. Asimismo, indicó que se debe acabar con la injerencia política por parte del gobierno en este conflicto para evitar más confrontación entre productores de coca de los Yungas. Bueno, en este caso yo creo que el gobierno está actuando de muy mala forma, está actuando donde realmente están protegiendo a la ilegalidad. Este conflicto se debe a que no respetan la norma que ellos mismos han hecho sobre los dos mercados que tiene que haber. Por lo tanto, el intento de injerencia deriva en este conflicto. Es por eso que nosotros estamos protestando. Hemos pedido la liberación de nuestros hermanos detenidos. El dirigente de la Asociación de Productores La Hoja de Coca de los Yungas, Freddy Machicado, informó que hasta el momento este sector tiene aproximadamente a una treintena de detenidos, de quienes espera su situación jurídica. Además que los mismos fueron trasladados a dependencias de la policía en la ciudad del Alto. Que hoy por hoy, por cierto, ya los han trasladado al sector del Alto. No sé cuál sea la intención. Hemos tenido la denuncia de los familiares que nuestros hermanos socios han sido trasladados al sector del Alto. A raíz de esta situación, el dirigente de ADEPCOCA dijo que si ocurre cualquier hecho con los socios productores de coca que fueron detenidos, aseguró que será responsabilidad directa del comandante de la policía boliviana. Denunciar a través de los diferentes medios de comunicación, de cualquiera sea la situación que les vaya a ocurrir a nuestros hermanos socios, nosotros vamos a responsabilizar al comandante de la policía, porque desde ahí ha salido la instrucción para detenerlos, patearlos, torturarlos y no permitir la atención médica a nuestros hermanos socios, ¿no? Entonces, desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. No, nosotros no tenemos un conflicto con Alanes. Yo no sé siquiera quién es ese sujeto, no lo conozco. No sé a quién representa o a qué sector, ¿no? De esa manera, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, Freddy Machicado, afirmó que no tiene ningún conflicto con Arnold Alanes, porque no representa a nadie. Sin embargo, aclaró que el conflicto es con el gobierno por crear un paralelo del mercado de la comercialización de la hoja de coca, ubicado en la calle 1 de la zona Villa El Carmen. Pero sin embargo, el problema es nosotros con el gobierno, porque el gobierno es quien está creando un paralelo, ¿no?, en el sector de la calle 1 de Villa El Carmen. Y pedimos a este gobierno que levante, que cierre ese paralelo para que este sector vuelva a la normalidad, vuelva a la paz, ¿no? Y de esa manera
podamos todos retornar a nuestra frente. Aseguró que las movilizaciones del sector continuarán hasta que no lleguen a un diálogo con autoridades que tengan poder de decisión, y también descartó dialogar con viceministros, el ministro de gobierno, entre otros. Nosotros, como socios productores del sector de la zona originaria ancestral, vamos a insistir con nuestras peticiones, vamos a insistir siempre, siempre, nunca nos hemos cesado, pero eso sí, hemos sido claros, no vamos a debatir con el vicepresidente, no vamos a dialogar con el ministro de gobierno, mucho menos con el viceministro, con organizaciones sociales, peor aún con el viceministro de régimen interior. Ellos se han declarado ser enemigos de nuestro sector porque no han tenido la capacidad, no tienen la mínima voluntad de solucionar este conflicto. Así también se refirió sobre la marcha convocada por el dirigente Arnold Alanis para el próximo lunes y aseguró que este no tiene poder de convocatoria. Seguramente Alanes va a convocar a la policía o a la UTOF, porque este sujeto no tiene base, no tiene un socio que represente él, ¿no? Nosotros somos los únicos, el directorio que representa a los 43 mil socios del sector de los yungas. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz.
Claro que sí, no hay ningún motivo, ya que el día de ayer hemos entablado un diálogo en el cual se ha firmado esta. Mira, el acta claramente dice los compromisos que tiene cada ministerio y así también las autoridades del sector que se comprometen a levantar cualquier tipo de presión. Entonces no había motivos para que esta marcha se lleve a cabo. El gerente nacional técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, Cristian Mendieta, informó que la construcción del puente de Mapiri y sus accesos es considerada una prioridad del gobierno nacional y que la gestión del financiamiento para el mismo se encuentra en su etapa final. En ese marco, indicó que no hay razón para las movilizaciones que protagonizan los comunarios de Mapiri. Llamamos a la reflexión a las entidades o a las organizaciones que están ahorita movilizándose, ya que el día de ayer ya se firmó con sus autoridades una acta en la cual los ministros de Estado y el presidente de la ABC se comprometen a viabilizar y a gestionar este proyecto. Se aclara que el proyecto como tal ya está ahorita en busca de financiamiento. Es más, ya tenemos la confirmación de lo que es el Banco de Desarrollo de América Latina, CAP, la visión que se va a realizar entre fechas 16, 17 y 18 de agosto para justamente identificar o ellos quieren conocer en qué consiste el proyecto y próximas realizaciones de gestiones del mismo. Indicó que el financiamiento consiste en 55 millones de bolivianos que contempla la construcción del puente en más de 140 metros de longitud y así también se contempla un kilómetro de construcción de sus accesos. Estamos hablando de un financiamiento de aproximadamente 55 millones de bolivianos que contempla la construcción del puente en más de 140 metros de longitud y así también en más de un kilómetro de lo que son sus accesos. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz.